Dios se entregó por completo, sin guardarse nada, sin disfrutar gloria, amor ni bendiciones mundanas con el hombre. La gente es mala con él, él nunca disfrutó de las riquezas del mundo. Él dedica su corazón sincero a dar todo por el hombre. ¿Quién ha consolado a Dios? El hombre le ha puesto toda la presión, le ha impuesto todo el infortunio y situaciones espantosas. El hombre lo culpa por la injusticia y él lo acepta en silencio. ¿Acaso él se queja o pide que lo recompensen? ¿Quién le ha demostrado compasión? ¿Quién de ustedes no tuvo una idílica infancia? ¿Quién no tuvo una juventud vibrante o el cariño de su familia? ¿Quién no tuvo el amor de sus amigos o el respeto de los demás? ¿Quién no tiene el consuelo de sus confidentes? ¿Acaso Dios disfruta de consuelo? ¿Quién le demuestra la moralidad humana? ¿Quién ha sido tolerante con él y ha estado en los momentos difíciles? El hombre solo le hace peticiones sin tener escrúpulos. ¿Cómo puede el hombre tratar a Dios encarnado que viene del Espíritu como Dios? ¿Qué hombre podría conocerlo? ¿Acaso no es esto la de